reporte de última hora nos informa que el alto índice de violencia ha ido en aumento. Y es por eso que jóvenes de distintas partes de Centroamérica unen sus voces para hacer un llamado. Hoy vi una luz en medio de esta oscuridad. Escuché a Dios decir que esto va a terminar. Hoy me encontré a Jesús, me dijo que Él es la luz, que no hay motivo ni razón para detonar un cañón. Hoy vi una luz en medio de esta oscuridad. Escuché a Dios decir que esto va a terminar. Hoy me encontré a Jesús, me dijo que Él es la luz, que no hay motivo ni razón para detonar un cañón. Cuando no hay motivo, no hay una razón. Y si existe el motivo que se encarga el Señor, no es difícil de encontrar una lógica razón. Si el día que Cristo venga, salte al matón. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. No acaba la esperanza donde hay ilusión. Hay un mensaje para ti, yo soy el portador. Sigue su camino y llegarás a la luz. En la unidad se encuentra la fuerza y se vencerá a ese ser maligno que reina en la oscuridad. Ya soy general en el ejército de Jehová y nuestra misión es la paz. Tienes muchas opciones y callejones al carajo que digan las opiniones. Uy, oh Lord have mercy, no permitas que del fuego me enamore. Arranca con eso, hay mucho tropiezo, recuerda, todo depende de un proceso. Hoy estás aquí, mañana puedes estar preso, o estás enredado en la muerte y no hay regreso. Hoy vi una luz en medio de esta oscuridad. Escuché a Dios decir que esto va a terminar. Hoy me encontré a Jesús, me dijo que Él es la luz, que no hay motivo ni razón para detonar un cañón. Yo hice todo lo que está a tu alrededor, por favor escucha mi llamado hoy. No dejes que caigas hoy en tentación. En medio del dolor sana mis heridas, en medio de la oscuridad dame la luz. En medio de la tormenta quiero que mi paz seas tú. Los años pronto pasan, al igual que nosotros, pero no somos nadie pa' matarnos entre nosotros. La ciudad está plagada de llanto y avaricia, solo reportes de muerte inflamado en la noticia. De ver tantos hermanos a cada hora muriendo, ni reconozco el mundo en el que estoy viviendo. Me entrego a ti, Señor, perdón. Tranquilo que esto se va a solucionar. Sabemos que Jesús siempre nos va a ayudar. Sabemos que su luz siempre nos va a iluminar. Y pase lo que pase, lo vamos a lograr. Se unieron los ricos junto a los catrachos, dando un buen mensaje a todos los muchachos. Es tiempo de que tomes una buena decisión y no escuchemos más el sonido de un cañón. Hoy vi una luz en medio de esta oscuridad. Escuché a Dios decir que esto va a terminar. Hoy me encontré a Jesús, me dijo que Él es la luz, que no hay motivo ni razón para detonar un cañón. Mi autoestima siempre ando por encima del nivel. Mi padre a mí me dice que la debo mantener. Y por esto quiero visitarte a ti también. Que te quieras a ti mismo como a los demás también. Yo quisiera despertar sin un día escuchar que hubo fallecido a nivel nacional. Mi amigo, ponte a pensar de que aquí lo que hagas, aquí lo pagarás. Y los tíos llorarán en mi nariz. Me pregunto desde hace mucho tiempo, porque este mundo se pone más violento. Hay muy poca paz y abunda el sufrimiento. Hay sangre corriendo en todo momento. Se escucha el lamento, grito de hecho violento. Dime, Señor Jehová, ¿por qué hay tanta maldad? Mira la humanidad, cómo se contamina, consumiendo crack, marihuana y cocaína. Los días han pasado y solo me he encontrado. Angustia y sufrimiento es lo único que he hallado. Pero Cristo ha estado a mi lado, diciendo, hijo mío, yo nunca te he dejado, no. No, no, yo siempre he estado aquí, cuidando de ti. Oh, 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 yo siempre he estado aquí. En medio de esta oscuridad, escuché a Dios decir que esto va a terminar. Hoy me encontré a
Jesús. Me dijo que Él es la luz, que no hay motivo ni razón para detonar un cañón. Y tú, hermano, es tiempo de cambiar de actitud. Tanta violencia y sangre en la calle, ¿cuándo vamos a parar ese detalle? No dejemos que la luz se nos apague, es tiempo de cambiar de actitud. Y no dejemos de amar al prójimo, no pierda la esperanza, mi hermano, no. Digamos todos juntos a una sola voz, no más violencia, no, no, no.